Es curioso que a pesar del pasar de los años, el misterio del efecto Mandela siempre tenga un tema del que hablar. Sin dudas, fue uno de los temas que más impactó estos últimos años. Pero de la nada, y como si alguien intentara silenciar esto, cada vez menos se hablaba del misterio. Realmente eran pocas las personas que aún hoy en día seguían alzando la voz para hablar de esto. Allegados fans de este inquietante misterio intuyeron que se trataba de un complot para detener esta práctica, ya que muchos cuentan que no fue más que un error que salió a base de la misma ciencia, un fallo que les costó caro, a tal punto de cambiar el entorno en el que vivimos. Mudamos a otro plano, o básicamente vivir en un universo alterno, pero ¿a qué costo? ¿Y por obra de qué o quiénes fue que todo esto se llevó a cabo? Una de las teorías más marcadas del efecto Mandela nos dice que esto fue obra y gracia del gran colisionador de hadrones, este superdispositivo del cual en su tiempo medios oficiales exclamaron que era tan potente que tenía la capacidad de abrir portales intradimensionales, en las que para entes extremadamente más desarrollados a nivel de sentidos podrían ser capaces de entrar por esta puerta a nuestro plano y coexistir con nosotros sin darnos cuenta. Solo imagina en el caso más fantasioso y traído como escena hollywoodense a estos entes viviendo con nosotros. Esto para alimentarse de nuestra vitalidad. Esto sin ser capaces de verlos, ya que vienen de planos en donde la tercera dimensión ya es más que obsoleta. Hace unos días, el tema del efecto Mandela resurgió de sus cenizas como el ave Fénix. El CERN pondría a trabajar nuevamente el colisionador de hadrones, esta vez con más fuerza, desatando su potencial en su máximo esplendor. Para quienes son fanáticos de temas como el efecto Mandela y los universos paralelos, estas personas prevén la presencia de anomalías con más recurrencia y a mayor grado. Esto dicta que si antes sucedieron cosas tan impactantes en el medio populista, así como la anomalía del Kit Kat, en donde este existe sin su guión característico, asimismo como la anomalía de Pikachu y la inexistencia de su cola oscura. Anomalías en películas como la de la popular escena de Blancanieves, en donde todos, exactamente todos, sabemos que la bruja le pedía a su espejo mágico saber quién era la más bonita del reino. Escenas de películas como la famosísima escena de Star Wars, en la que Darth Vader le cuenta a Luke que él en realidad es su padre. Y sí, anomalías como estas comenzaron a darse y las personas lo notaron y se dieron cuenta de que esto, frente a sucesos de su vida que nunca fueron como lo recordaban, fueron la causa del funcionamiento del colisionador de hadrones. Quiero que tengas en mente lo que podría ocurrir en nuestra realidad si es que el CERN vuelve a ocasionar anomalías en la realidad con la fuerza y la potencia a la que están trabajando. Anomalías tan grandes y evidentes como la aparición y desaparición de propiedades físicas. Anomalías que a grandes rasgos es imposible de no percibir. Por ejemplo, cambios en zonas las cuales son concurridas para ti. Lugares que sean tan inmensamente amplios que sea imposible cambiar con la mano del ser humano de un día para otro. Estos serían casos más vastos. Algo aún más grande que el mismo efecto Mandela, dando paso así al super efecto Mandela, el cual demuestra que grandes estructuras y grandes cambios históricos se dieron de un día para otro, en donde aquellos diminutos cambios ya no sean pequeños, sino inconfundibles. Tan grande que sería imposible desmentir que algo hubo, que algo era distinto, que aquella realidad en la que vamos a vivir no será la misma en la que vivíamos antes. Un ejemplo muy grande de lo ya mencionado se da con este misterio que comenzó a rondar por internet. Y a pesar de que muchos dicen que no es más que una broma, quiero que lo analices para que tú mismo saques tus propias conclusiones. Los Simpsons siempre son y serán tendencia por las múltiples polémicas que tiene siempre.
Esta serie resalta entre la gente por ser el blanco de supuestas predicciones que lanzaron y que con el pasar de los años se terminarían por cumplir. Ejemplos hay muchos, pero el nuevo misterio que ronda a través de esta serie es distinta, ya que desde hace tiempo se ha hecho énfasis en un monstruoso efecto Mandela que comenzaría a tener. Es aquí en donde hago uso de ti, persona que estás viendo este video. ¿Alguna vez llegaste a ver a este personaje en la serie de los Simpson? Escríbelo en la caja de los comentarios y dime si ya lo conocías o si no. Ese personaje lleva por nombre Gaglo o Gagli y es el blanco de este impactante efecto Mandela, pues supuestamente este es oficialmente parte del elenco de la familia. Lo puedes ver junto a quienes protagonizan la serie. En pantalla estás viendo imágenes inéditas. Personalmente nunca había visto a este personaje en ningún capítulo, ni en la película que tiene esta serie. Pero aparentemente Gagli es un personaje que pertenece a los Simpson. Y a diferencia de muchos efectos Mandela, este personaje no salió en la serie haciendo un pequeño cameo. A él se le puede ver directamente en muchas imágenes. Incluso tiene sus clips en donde se le puede ver en movimiento. Todo esto resulta confuso porque la historia de este misterio dice que en efecto el personaje perteneció a la serie, pero por alguna extraña razón fue removido e hicieron todo lo posible por desaparecer al personaje. Al principio podría entenderse que el efecto Mandela está en que el personaje tiene existencia en la serie. Pero si vamos y vemos capítulos actuales, incluso capítulos de temporadas anteriores, notaremos que no hay ningún personaje con estas características. Pero la base de este confuso efecto Mandela es que en alguna parte de nuestro tiempo este personaje existió. Y existen personas ya adultas que aseguran a pies juntillas que Gagli fue real. Y a pesar de que en algún tiempo este personaje fue real, en las temporadas actuales y la gran mayoría de temporadas, este personaje ya no existe. Esa es la idea. El misterio de este efecto Mandela dicta que en alguna parte de nuestra línea de tiempo, Gagli existió en la serie, pero que por extrañas razones fue sacado del programa. El video que estás viendo en pantalla tiene supuestas escenas en las que se puede ver al personaje y de igual manera recreaciones de cómo es que lo recuerdan muchas de las personas. El efecto Mandela ha sido un tema de mucho misterio a lo largo de estos últimos años. Y con la llegada de la noticia del CERN y el colisionador de hadrones, hay personas que creen que los efectos Mandela serán más recurrentes y más grandes que todas las pruebas que se han venido recolectando con el pasar de los años. Solo queda estar al margen de la expectativa de lo que llegue a suceder en un futuro. Y si en realidad el colisionador de hadrones logra hacer este tipo de anomalías conocidas como el efecto Mandela, no dudes en que nuevas pruebas del efecto Mandela
¿Llegarán? Pero en verdad, yo fui y yo veía el póster y a mí me encantaba Monsters Inc. No tenía ninguna coma, pero parece ser que siempre la ha tenido. ¡Onda, compa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, este día te tengo un gran EM. Ustedes no saben cuántas veces vi esa película y siempre miré la guitarra en forma de estrella. Y es que en la portada del videojuego de Aventuras Lolo, de las aventuras de Lolo, hay un Lolo que está tapando el nombre de su videojuego. Pero es que el personaje del videojuego ya está en la portada, no hay necesidad de que salgan dos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Pues sean bienvenidos a una nueva entrega de lo que es la saga de los efectos Mandela. Al buscar imágenes me llevé una gran sorpresa, ya que jamás se llamó como pensaba. Yo también recuerdo Puppet. Y es que en cierto punto del gameplay hay una sección de deportes en la que te toca hacer tiro. Bueno, es un personaje que está en un campo y tiene un rifle y tiene que darle a un disco. Voy a ponerles el momento, el gameplay, el video. ¿Ven? ¿Ven que estoy diciendo la verdad? Después de ver mucho acerca de este tema estos días pasados, por el motivo de que yo en el pasado, hace unos años atrás, me ocurrieron algunas cosillas que no, a las cuales yo no les pude dar una explicación hasta que vi este tema del que les quiero hablar.